En primer lugar, yo siempre doy las gracias a la propiedad por dejarnos cazar en su finca, ¿vale? Que no todo el mundo tiene el privilegio de hacerlo en esta finca, ¿vale? Muy importante, voy a empezar al revés que todo el mundo. Solamente, lo más importante para mí es la seguridad, ¿vale? O sea, aquí venimos todos a pasarlo bien. No quiero ni tiros en los visos, ni moverse del puesto. O sea, para mí la seguridad ante todo. No se os ocurra moveros del puesto, ¿vale? A todos. Dice que casi todas tiene un buen tiradero y que bueno, que vamos a ver si hay suerte. Avísame. Bueno, pues vamos a tirar hoy. He decidido por un rifle calibre 30.06, un Bernie Carrion francés, Impact NT1, con un visor Silva de 2,5x10 con campana de 50. Me decido por un semiautomático porque, bueno, este la verdad que es un rifle, aunque es de batida, pero es un rifle que me ha dado muy buenos resultados y la verdad que confío mucho en él. Y bueno, aunque sea un calibre chiquitito, pero bueno, intentaremos que las reses cumplan y podáis tirar la buena distancia para que se puedan quedar y las podamos cobrar. Hoy podemos tirar, tenemos de cupo un gamo y un venado de menor de 10 puntas hacia abajo. Y tenemos las hembras libres, tanto de gamo como de ciervo, y jabalí libre. El pronóstico, bueno, yo con pasar un buen día, para mí es agradable siempre estar en el campo y bueno, pues con que disfrutemos de algún lance que otro no puedo pedir más. Yo simplemente con asistir y estar aquí en el campo y pasar un buen día es suficiente.
más arriba tenemos que tener un poquito más de espacio porque llevamos haciendo el arco. Hasta arriba, que subió la cuerda. Y ellos van haciendo eso para dar la vuelta al cerro, según he oído yo. Tirado unas 7-8 ciervas, hemos conseguido abatir 6 y bueno, los venados también han cumplido, nos han entrado dos venados grandes que hemos decidido no tirar ya que está fuera del cupo, y lo que sí hemos tirado son luego dos más chiquititos que han entrado y bueno, pues con la mala suerte de no poder alcanzarlos. Ya toca el sitio con el tema.